política de ajuste. También marchamos porque necesitamos que nuestras escuelas tengan lo suficiente para funcionar adecuadamente. Vamos, compañeros y compañeras. Y exigimos también que esas partidas no solamente sean suficientes, sino que lleguen el tiempo y... sonriente, desparramando dientes en la televisión, hasta que no me pase la voz, no vas a entender. Número 12, bienvenidos a esta lucha, bienvenida a la jubilada que tanto hemos aprendido de ustedes. Gracias, compañera, por los años de lucha de Aten.